isla de Mallorca cuenta con rincones donde te sentirás como si el tiempo no pasara. Y es que en Valdemosa es el lugar ideal para aflorar los sentimientos a través de sus calles estrechas y llenas de encanto, o su frondosa vegetación. Además, destaca por ser un lugar donde se encuentra la paz interior y la inspiración, motivo por el cual numerosos artistas como Chopin, Rubén Darío o Jovellanos han hecho de Valdemosa su lugar de residencia. Valdemosa cuenta con el privilegio de tener en sus calles estrechas y empedradas las estelas de los pasos de personajes célebres que pasaron aquí a lo largo de la historia. Un rastro improbable al paso del tiempo. A unos 20 kilómetros de la capital encontraréis este pintoresco municipio que merece una visita, sin lugar a dudas. Un invierno del siglo XIX marcó un punto y aparte en este lugar. Chopin, aquejado de una enfermedad en las vías respiratorias, se trasladó a esta zona. Quizá no en la mejor temporada, debido a que las lluvias constantes que se sucedieron no hicieron otra cosa que empeorar su estado de salud. Las calles empedradas te acompañan a cada paso que deis. Valdemosa es un pintoresco pueblecito de montaña donde podemos visitar los diferentes lugares relacionados con Catalina Thomas, nacida en este pueblo. Las flores y las plantas a ras del suelo embellecen el lugar. En Valdemosa, los vecinos son muy devotos de Santa Catalina. Los alicientes del lugar continúan a lo largo de la visita, cuando las calles sinuosas se muestran pobladas de macetas que cuelgan de las fachadas. La Cartuja es uno de los edificios más conocidos. Sus orígenes se remontan al reinado de Jaime II, quien construyó un palacio para su hijo Sancho.
En el siglo XIV fue cedido a unos monjes cartujanos, que lo habilitaron hasta el siglo XIX, cuando la desamortización de Mendizábal les obligó a abandonar el recinto, pasando este a ser propiedad privada. Sus jardines y estancias están llenas de pinceladas de historia. Se conserva la joya del edificio, que es el piano mallorquín de Chopin, así como partituras originales del compositor. Un mirador que te obligará a pararte unos minutos y recrearte en el paraje espectacular.